Amigos del YouTube, bienvenidos a mi canal de DJ Rodri Mix. En esta oportunidad voy a comparar estos dos parlantes. Este que ven primero pertenece a la marca Behringer, el modelo B615D. Por este lado vamos a compararlo con el JBL PRX725. Esta es la diferencia de tamaños. Este parlante cuenta con un medio bajo de 15 pulgadas. Este cuenta con dos medios de 15 pulgadas también. Un driver y este también tiene un driver. En la parte de atrás, así se puede ver el 725. Vamos a ponerlo esto en normal y no en boost. En normal, en boost quiere decir que resaltan las frecuencias bajas. Es decir, aumentan los bajos, los graves. En normal, entonces la frecuencia es plana. Esto no influye en nada, solamente es para encender y apagar el foco LED que tiene delante. Así está la conexión. Esto está yendo hacia la consola, al canal L. Y en la parte de atrás de la Behringer Eurolife B615D, también está yendo a la consola al otro lado, es decir, al lado L o R, para que puedan tener un paneo diferente. La canción que vamos a probar, o la canción que vamos a ponerle, está en mono, es decir, los dos canales tienen el mismo volumen, la misma mezcla. Lo que voy a hacer en este momento es darle volumen hasta hacerle clipear. Una vez que ya tenga el clipeo, lo vamos a mantener ahí. Lo mismo voy a hacer acá en este JBL PRX725. Voy a darle volumen hasta que prenda el foquito del limitador. Es decir, los dos parlantes van a estar a su máxima potencia. Primeramente vamos a escuchar el JBL 725. Subimos el volumen y le damos play. Hemos escuchado. Ahora vamos a escuchar al Behringer. Suena mucho, mucho más fuerte, más chillón. Tengo miedo de que el driver se me queme. Thank you.
vamos a probarlo con una canción un poco más suave. Y lo que voy a hacer es convertirlo en mono, para que ambos canales tengan el mismo nivel de volumen. Ahora sí, también vamos a darle todo el volumen. Ahorita estamos escuchando el Behringer. Nuevamente le damos todo el volumen y óiganlo. Y mi opinión, 725 tiene más presión sonora, obviamente es más fuerte, se nota más los bajos porque lleva doble medio de 15, el agudo es finito, tiene mucha claridad y buena calidad, es muy fuerte la verdad el PRX 725, me gusta muchísimo. El 615, sus frecuencias altas es muy, muy fuerte. Es decir, es muy chillón, es demasiado fuerte. En el bajo, obviamente, como solamente lleva un medio de 15 pulgadas, no se nota tanto el bajeo como el 725. Pero a mi gusto, yo me quedo obviamente con el 725 de JBL, pero el 615 no se queda para nada atrás, no se queda para nada atrás. Su agudo es muy potente, le gana al JBL PRX 725 y a cualquier JBL los agudos de esta marca del Behringer, es una marca alemana, es mucho la diferencia de agudo. Y hasta ahora escuchen, miren, escuchen. Se escucha como un ruido rosa. Y del JBL no se escucha casi nada. A ver, lo voy a apagar este parlante y van a escuchar la diferencia. Y ya no se escucha ese ruido tipo rosa, solamente del JBL PRX 725. Entonces, en conclusión, el PRX 725 es más fuerte en cuanto a los medios y los bajos. El 615 es más fuerte en agudos, en frecuencias altas, media altas.
Y la diferencia de precios. El 725 yo compré en $1,950 el par. El Behringer 615 compré en $1,000 el primer par. El segundo par me compré después de un tiempo en $850. Entonces, esa es la diferencia, mis amigos. ¿Por qué hago esta comparación? Porque la verdad, este modelo, este parlantito, me sorprende bastante porque me ha durado y me está durando muchísimo tiempo. Ya lo tengo 4 años, con junio van a ser 4 años que lo tengo. Es muy fuerte también, la verdad, es muy fuerte. Con dos parlantes de estos, sin bajos, puedo cubrir un salón como este, para 100 personas. Obviamente cerrado, ¿no? Si es un campo abierto, tendríamos que ponerle ya bajitos. Pero lo más recomendable es usar los bajos y estos parlantes para que no podamos castigarla mucho, para que no podamos exigirle por demás, ¿no? En cambio, estos parlantes yo los llevo para eventos pequeños y lo llevo sin bajos, es decir, lo pongo encima de este pedestal en forma de X, llevo un lado o uno por lado y me da tranquilamente para un ambiente de 200 personas en un ambiente cerrado, ¿no? Entonces, mis amigos, esa ha sido la diferencia entre el 615 de Behringer y el 725 de JBL. Ultra Eventos es cosa de grandes.